Muy buenos días, eh, vamos a comenzar. Si gustan tomar asiento, por favor. También le pido a las personas que integran el panel que suban, por favor. ¿Quieren otro? Esta es la primera inauguración. No hay, no hay no hay este no, no está. Hola. ¿Cómo estás, tal Bien, igual bien, quién no está para. Ver? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Hola, hola. Todo va bien. Va bien. Está bien. ¿Qué ¿qué está bien? bien. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto ver esta sala prácticamente llena. En nombre de la actora Rosa Beltrán, directora de literatura de la UNAM, quiero darles la bienvenida a esta nueva edición del Encuentro Internacional de Traductores Literarios. Es importante comentarles esta inauguración y la conferencia inaugural van a ser transmitidas y están siendo transmitidas ahora mismo vía streaming tanto por el canal Cultura UNAM en directo como por el Facebook de la Dirección de Literatura de la UNAM. Eh, bueno, tras 27 años de realizarse este encuentro, evidentemente ya se han abordado diferentes temas y perspectivas concernientes al ejercicio y a la profesionalización de la traducción. Eh, sin embargo, resulta destacable que no importa cuánto tiempo pase eh, para los estudiosos y profesionales aquí reunidos, eh, sigue siendo importante, trascendente, eh, seguir cuestionando los límites de la traducción. Y resulta igualmente notable que, sin embargo, a pesar de... Casi, más bien 27, casi 28 años de que se realiza este encuentro. Eh, curiosamente, estemos reunidos aquí para cuestionarnos durante tres días el tema de la intraducibilidad. Es decir, la posibilidad de que, a pesar de los tiempos tan modernos que corren, eh, aún exista el predicamento de que la literatura se resista a ser traducida. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Eh, Le cedo la palabra primero a Arturo Vázquez Barrón. Eh, él es. Este, acá lo tengo. Bueno, lo no tenía. Arturo, eh, él es presidente de la METLI, que es la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Sí, muchas gracias, Marta. Buenos días a todos. Qué gusto estar aquí. Es eh, para mí un honor eh, de estar de nuevo en esta mesa de inauguración en mi calidad de presidente de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios y en representación de todos nuestros miembros asociados. Saludo muy cordialmente también a los eh, demás representantes de las instituciones que desde hace tantos años patrocinan e impulsan sin descanso este encuentro de traductores. Antes de entrar en, en el tema de nuestro encuentro de este año, voy rápidamente a hablar un poco sobre Ametli. Eh, nuestra asociación nace con la intención de dar voz y representar los intereses gremiales del traductor literario. Uno de sus principales objetivos es defender a sus socios en la parte más precaria de nuestra profesión, que es justamente la de nuestras condiciones laborales. Somos, por lo mismo, una asociación de corte sindical que aspira a volverse un punto de referencia obligado para todos los involucrados en la cadena de producción del libro, autores, editores, correctores, críticos, lectores, prensa especializada e instituciones culturales y educativas. Nuestras batallas por el reconocimiento del traductor literario se dan en varios frentes y pugnamos por promover y afianzar la figura del traductor como uno de los agentes primordiales en los procesos de difusión de la cultura. Nos interesa, ante todo, que al traductor se le reconozca sin regateos su condición de autor. Nuestra pelea es en contra de la invisibilidad. Es por eso que nuestra presencia aquí tiene relevancia. Una de las mejores maneras de hacernos ver y de promover una cultura de la traducción es justamente... Organizando y promoviendo este tipo de encuentros. Los hay de mucha mayor edad que este o mucho más jóvenes y de formatos muy diversos, pero en todas partes en donde existen este tipo de coloquios y de eh, reuniones de reflexión en torno a lo que hacemos, las asociaciones que agremian y dan cuerpo a nuestro colectivo están presentes. Ametli, como todas las asociaciones hermanas que se dedican a representar los intereses del traductor, tiene una naturaleza transversal, lo que quiere decir que abre sus puertas a todos los colegas que desean afiliarse, sin importar si se trata de traductores egresados de la academia o si se trata de colegas eh, formados en la práctica y que trabajan de manera independiente. Esto tiene una, una razón de ser. Cuando se trata de firmar un contrato, todos estamos del mismo lado y compartimos reivindicaciones. Nos movemos en la única lógica que rinde frutos, que es la de sumar, sumar. Y por esa razón buscamos desde nuestra fundación formar parte de este comité y de este enorme esfuerzo interinstitucional colectivo que lleva ya casi 30 años de existir y que a pesar de muchos vaivenes no ha tirado la toalla. Estamos llegando a la edición número 27. Luego de un año y medio de ausencia, pues no se organizó encuentro en 2018, estamos de regreso. La edición pasada estuvo marcada por la muy trágica y triste circunstancia del terremoto del 19 de septiembre de 2017, a escasas tres semanas de la fecha de inauguración, que estaba programada para el 4 de octubre. Me pareció oportuno recordar que, a pesar de la devastación y de que grandes partes del país estaban literalmente rotas en sentido estricto y figurado, el encuentro logró realizarse. Es cierto que no fue en la mejor de las coyunturas y es probable también que 2017 haya sido el año con la menor afluencia de público en la historia del encuentro, pero se logró sacarlo adelante y ya estamos aquí de regreso. Lo traigo a colación porque es necesario dar testimonio de lo importante que es estar reunidos de nuevo en esta hermosa sala universitaria y de haber podido añadirle al encuentro un año más. El tema de 2017, Traducción sin Fronteras y Construcción de la Diversidad, nos convocaba a reflexionar sobre el importante papel constructor de nuevas realidades que tiene la literatura traducida en un mundo cada vez más fragmentado, atribulado por la violencia, el desencuentro, la desigualdad, la discriminación, la migración y la tragedia de los exilios obligados. En ese encuentro se habló mucho de quienes nos construyen muros, cualquier tipo de muros, para aislarnos y fragmentarnos todavía más. Este año, en una especie de secuencia temática que nos pareció interesante explorar, nos decantamos por la intraducibilidad, problema histórico complejo que en cierto modo también podría explicarse mediante la metáfora del muro que se nos pone enfrente el muro movedizo de la intraducibilidad. Optamos por el prefijo restrictivo entre paréntesis, pues nos gustó mucho la idea de jugar visualmente con un concepto tan elusivo y difícil de establecer. ¿Existe lo intraducible? ¿Qué es lo intraducible? ¿Cómo se determina hasta dónde un texto es traducible y en qué momento deja de serlo? Tendremos tres días completos para escuchar y debatir lo que al respecto nos dirán nuestros insignes invitados, conferencistas y panelistas, así que ni siquiera intentaré elaborar alguna consideración al respecto. Solo me limitaré a comentar que los títulos de las conferencias magistrales y de muchas de las ponencias del programa de este año se oyen suculentos. Otra forma de decir lo mismo. Título directo y franco de la conferencia inaugural de Francisco Segovia, a quien escucharemos en un momento más, o el muy poético de la conferencia magistral de esta tarde a cargo de Vicente Fernández, en el cuerpo de la palabra, a veces nieva, apuntes sobre el traducir y lo intraducible, o el muy evocador de geografías y memoria hum eh, humana de Sherry Simon para mañana por la mañana, del libro. A Toledo, imposibilidades de traducir la memoria. O, por último, el de mi muy querida amiga y colega de años, florence Olivier, a quien seguro anda por ahí ya. Hola, <laughs> eh, a quien tendré el honor de presentar el viernes para la conferencia de clausura. Localismos, glosarios y oralidad en tres intraducibles y traducidas novelas latinoamericanas. Me encanta el guiño que nos hace Florence con este título. Resume de manera juguetona y perfecta la paradoja que nos ocupará en los siguientes tres días. Hay novelas intraducibles que, por suerte y San Jerónimo mediante, se consiguen en las librerías y se pueden leer traducidas. Qué gusto. Vamos a darnos un verdadero atracón. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Eh, aprovecho estos minutos para comentarles, recordarles. Que el encuentro también se va a llevar a cabo el 21 en el Colegio de México y el día 22 en el Instituto Francés de América Latina. Eh, igualmente, ya que Arturo lo estaba mencionando, no quiero dejar pasar esta oportunidad para hacer un reconocimiento al comité organizador eh, por su persistencia, por su tenacidad ante este encuentro. Eh, gracias, Juan Carlos Calvillo, Vania Galindo, Leticia García, Valeria Yucua, Demetrio Demetri Ibarra, Mario Murgia, Arturo Vázquez, Barrón y Daniel Saslavski. Muchas gracias. Y va también nuestro reconocimiento para las instituciones convocadas de la UNAM junto con la dirección de literatura la escuela nacional de lenguas lingüística y traducción también la facultad de filosofía y letras y aparte el colegio de México desde luego el instituto francés de América Latina y la asociación mexicana de traductores literarios eh, si gustan bueno pasamos con María Elena Madrigal eh, María Elena Madrigal viene en representación de Rafael Olea Franco eh, y pasamos con ella muchas gracias Bien, buenos días a todas y a todos. Es un gusto mirar de nuevo y saludar con el cariño de todos los años que, nos han, que hemos tenido ya la oportunidad de encontrarnos en este encuentro. Alumnos, exalumnos, profesores, colegas, traductores, en, en, este, en esta oportunidad. Como coordinadora de la maestría... Mi misión es desear unas jornadas exitosas, provechosas, como ya lo dijo Arturo, a partir de una de las grandes paradojas que nos mueven como traductoras. Juan José Arreola decía que lo que no se podía traducir era la poesía de la lengua, pero siempre nos quedamos en ese intento y qué bueno que no se pueda traducir, porque de ese modo... Intentamos retraducciones, adaptaciones y, en buena medida, es nuestra razón de ser y de estar en, en nuestra profesión. Eh, debo agradecer, en primer lugar, al doctor Rafael Olea Franco, director del cel del de Colegio de México, quien se encuentra también con nosotros, por todo el apoyo incondicional que ha brindado para la realización de este evento. Eh, los fondos que del colegio emanan, han hecho posible también la presencia de nuestros conferenciantes plenaristas y la cátedra Todd Resbodet en particular es una de esas instancias que propicia estos acercamientos y estos intercambios internacionales también. Entonces, eh, la maestría... Eh, tiene un, como una de sus misiones la investigación sobre la traducción. Y en esta ocasión contaremos con la participación de algunos alumnos, como yo decía, de algunos exalumnos y también profesores en este encuentro, que espero sea muy provechoso y nos ayude a entender y a encontrar nuevas vetas de investigación y nuevas cuestiones. Que plantearnos para intentar soluciones, porque este intentar soluciones es parte también de nuestro quehacer y de nuestra reflexión. Entonces, me, no me resta más que eso de ser unas jornadas exitosas, provechosas, que las amistades que se encuentren aquí y las que se hagan aquí sean duraderas como el encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra ahora a Nair María Anaya Ferreira. Ella es secretaria académica de la Facultad de Filosofía y Letras. Buenos días. Eh, yo me congratulo que estemos aquí también. Eh, que año con año o casi año con año podamos estar haciendo estas reflexiones y veamos verdaderamente cómo se va afianzando eh, estos esfuerzos colectivos que a veces se dicen fácil, pero que cuando uno ve cómo se empezó hace 30, 40 años, cuando se reconocía poquísimo a la traducción, que se veía como un oficio improvisado. Eh, pues no nos damos cuenta de lo que implica, ¿no? Sobre todo para los más jóvenes. Entonces, que estén conscientes que este ha sido un esfuerzo colectivo y esto es muy importante, que sea colectivo, no solo entre los individuos, sino entre las instituciones, que somos las instituciones que nos hemos preocupado muchísimo por profesionalizar la traducción, llevarla a otro nivel, eh, esta cuestión de que se discuta aquí no solo la práctica de la traducción, sino que la reflexión. Y la investigación sobre la traducción, había épocas en las que se decía que no podía haber tesis de investigación de traducción, porque la traducción no daba para eso, ¿no? Y aquí estamos viendo exactamente que sí da para mucho, porque es el centro de la cultura, tan simple y sencillo. Nos muestra los procesos de transculturación y ahora algo que es importantísimo, que ya estemos reflexionando sobre estas relaciones que podríamos eh, resumir en esta idea como de las epistemologías del sur, ¿no? Que se vean los contactos entre las naciones del sur y no que veamos nada más hacia Europa y Estados Unidos, y que pensemos tanto además sobre las lenguas originarias. Entonces, me congratulo triplemente por estar aquí. Disfruten mucho el encuentro. Bueno, le damos la bienvenida a Daniel Saslavski y es representante del comité organizador. Perdón por, perdón por llegar tarde. Me toca hablar este, en nombre del comité organizador, que, como ya lo vieron, constituido por todos los miembros este, a los que citó Marta, pero este, lo que hay que reconocer es que el comité va creciendo sabiamente, porque algunos de nosotros. Creo que vamos a ir de salida dentro de 20 años. Bueno. <laughs> bueno, llegamos, como todos lo mencionaron acá, al número 27 de este Encuentro Internacional de Traductores Literarios. Si empezamos a contar los años que los miembros del comité tenemos en ello, unos más, otros menos, afortunadamente el comité es intergeneracional e interinstitucional son más o menos 30 años. 30 años es un buen de años. Logro este logro se debe sin lugar a duda a un firme apoyo institucional reiterado año tras año. Se debe también a la estrecha relación que tenemos todos, cada una a nuestro modo, pero todos a la relación que tenemos todos con la traducción. Logro que se debe también a la experiencia que fuimos adquiriendo juntos, importante decirlo, y cabe mencionarlo, a la amistad que nos une. Al repasar los temas de los últimos 10 años, no se preocupen, no, no les voy a repasar los temas de los 27 na años, nada más unos cuantos de los 10, para que tengan una idea de las preocupaciones nuestras. En 2010, traductores e investigadores vecinos distantes, traducción y traductores en América Latina en 2011, espacios de la traducción literaria en 2012, la traducción literaria, géneros tradicionales y alternativos en 2013, traducir la transgresión en 2014, profesionalizar la traducción literaria en el 21, 2015, 2016 sin, sin título era aniversario de los 25 años y el, el del año pasado este del que ya habló Arturo si repasamos todos esos temas se puede ver que hemos buscado vincular la traducción con alguna problemática contemporánea de nuestro continente latinoamericano y eso es muy importante también este recordarlo no siempre lo logramos, pero al menos intentamos. Al igual que cualquier práctica social, la traducción literaria es el resultado de múltiples factores contextuales. Surgen cada vez más traductores, más lugares de publicación, más lenguas en el escenario, nuevas tecnologías, otras maneras de traducir, más espacio dedicado a la enseñanza de la traducción y más investigación en torno a la traducción. Extrañamente, y digo extrañamente porque, porque nos sorprendió a todos apostarle a esto, optamos este año por un tema que ha atravesado la reflexión sobre la traducción desde que ésta existe: la intraducibilidad. Fenómeno con el que se topa cualquier traductor literario. El double el, el bind de Derrida: se puede, pero no se puede. Si bien de alguna manera le apostamos todos a la traducibilidad de los textos, de lo contrario no estaríamos aquí, el problema sigue tenaz y pertinaz, diría yo. ¿Cómo abordarlo hoy? A esta pregunta trataremos de responder. No debe sorprendernos de que muchas de las presentaciones que vamos a escuchar atañen a la poesía intraducible, dicen por definición o a la traducción entre lenguas supuestamente incompatibles, ya sea, ya sea que vengan del lejano oriente o de nuestro méxico plurilingüe. pero son, también son varias las presentaciones que atañen a la traducción de textos literarios producidos en lenguas más conocidas y más traducidas, como el inglés, el francés, el portugués, el alemán o el ruso, que siempre presentan algún grado de intraducibilidad. A pesar de haber empezado a convocar rel relativamente tarde, eh, siempre empezamos tarde, pero bueno, no vamos a cambiar ahora, este, hemos recibido este año muchas propuestas, lo cual confirma que el encuentro, el encuentro goza de buena salud. Desgraciadamente y muy a pesar nuestro, tuvimos que rechazar por falta de espacio Varias de ellas, quedándonos con las más próximas al tema del encuentro. Ojalá y aquellos que no cupieron este año no se desanimen. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los que comparten esta mesa inaugural, portavoces de las instituciones que nos apoyaron, a todos los participantes que nos acompañan, ponentes e invitados, esper esperando una vez más que este encuentro sea provechoso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la bienvenida ahora a María del Carmen Contijoch. Ella es directora de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Gracias. Buenos días. Amiguito. Distinguidos miembros del Presidium, estimados traductores, profesores, y estudiantes de traducción. Al leer el título de esta edición del Encuentro Internacional de Traductores Literarios, confieso que, como no es mi especialidad la traducción, vengo del área de lenguas, me pareció un tanto paradójico, por decirlo menos, que el tema de un evento cuyo propósito es reunir a traductores e investigadores de la traducción para discutir su trabajo sea la intraducibilidad. Pensé, ¿en dónde estoy? ¿Me estaré perdiendo de algo? En efecto, parece contradictorio que alrededor de esta labor milenaria y al mismo tiempo tan presente en nuestra vida diaria como ya acabamos de escuchar, existe una polémica tan profunda e insoluble como la que evoca el título del encuentro. La palabreja pues tiene incluso su propia entrada en Wikipedia y conste que no estoy recomendando para nada porque está prohibido en la academia recurrir a Wikipedia. Pues que los traductores se cuestionan si es posible hacer lo que diariamente hacen. No habrá otra explicación. ¿Será que el encuentro marca el inicio de una horrible sociedad distópica en la que los traductores abandonan su labor abdicando en favor de Google Translator? ¿O es el nombre de una nueva era en la que a la falta de, de lectores corresponde una carencia de traductores? Escenarios trágicos como estos cruzaron mi mente, hasta que después de una mirada al programa, empezó a disipar mis dudas. Pasado el primer momento de pánico, advertí que en primer lugar el sospechoso color grisáceo que en la tipografía del programa separa el prefijo in de la palabra traducibilidad, que es un astuto juego tipográfico, pensé que como los traductores cuestionan a quienes los cuestionan. Ya empiezo a imaginarme por dónde va a ir todo esto. Luego... Los títulos de algunas ponencias fueron alimentando esta idea. No, no estamos ante una amenaza de huelga indefinida, ni ante una sentencia que nos regresa a la antigua distopía de Babélica. La tal palabrita sí es odiosa, pero en el programa aparece asociada con expresiones mucho más amables y esperanzadoras, evocadas de mundos más bien utópicos como reinvención, reescritura, transculturación, renovación del lenguaje, libertad, entre otras. Aún estaba disfrutando pausadamente de esa agradable sensación que nos invade siempre que algo en un principio se anunciaba un tanto terrible y que revela su, su naturaleza luminosa cuando me topé de dos frases esclarecedoras. Traducción de lo indecible y tres intraducibles y traducidas novelas latinoamericanas. Ahí está, de eso se trata. No habrá una queja interminable sobre las dificultades del oficio ni un estéril coloquio sobre oscuros conceptos inaccesibles al profano. Lo que el programa parece ofrecernos es más bien un conjunto de demostraciones de la manera en que los traductores literarios se enfrentan cotidianamente al espectro. Supongo que para muchos de ellos ya es familiar de lo intraducible y lo vencen, para fortuna de nosotros, los lectores. Imagino entonces que los organizadores de este encuentro han propuesto la intraducibilidad como un punto de partida para la reflexión sobre la forma como en la práctica cada traductor vuelve posible lo imposible. Son muy astutos, ¿no es así? Dicho de otra manera, y para que se comprenda cabalmente mi extrañeza inicial, este encuentro promete ofrecernos una deliciosa degustación de palatillos, imposibles de cocinar. ¿Verdad que suena raro? Para finalizar estas breves consideraciones, permítanme terminar con una cita del poeta austriaco Udo Kawasser que a propósito de la intraducibilidad dice lo siguiente. Todos los que creen en el juego de palabras de traductor traidor y hablan de una imposibilidad general de traducir obras literarias nunca estuvieron en una librería o biblioteca o no toman en serio a los lectores que lloraron con Doctor Shivago de Pasternak se rieron con el Quijote de Cervantes o hicieron brillar sus cartas de amor con sonetos de Shakespeare en traducción bien entendida. Quiero felicitar al comité organizador por su incansable labor y por sorprendernos cada año con temas tan novedosos e interesantes. Les doy la más cordial bienvenida. A los nuestros invitados internacionales y les deseo a todos un muy, muy fructífero encuentro. Muchísimas gracias. Ah. Eh, finalmente le cedo la palabra a Jean Paul Robot, él es director del IFAL y consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia. Buenos días a todos y a todos. Es un gusto y un honor para mí también estar presente en esta mesa de inauguración de nuestro encuentro internacional de traductores literarios. Y para nosotros también motivo de orgullo ser parte del esfuerzo interinstitucional para organizar en México este encuentro en el que se dan cita a traductores, escritores, investigadores, profesores, estudiantes, tanto mexicanos como extranjeros. Yo agradezco la participación de todos los eh, conferencistas y especialmente de la conferencista francesa, Florence Olivier. Eh, estoy seguro que este encuentro de traductores ha ayudado en todos estos años a sentar las bases sólidas y perdurables de una cultura de la traducción en México. Estos encuentros son una de las mejores herramientas con las que se cuenta para que los traductores puedan conocerse y reconocerse además de establecer puntos de contraste e, y diferencias para los diferentes proyectos que los ocupan. este espacio se ha convertido en un foro privilegiado para conocer, debatir y reflexionar en torno al fascinante mundo de la traducción literaria. este es sin duda el principal vehículo de, del intercambio de pensamiento y literaturas entre las culturas. Edifal, como representante de la política cultural de Francia en México, ha tenido siempre la mayor motivación para trabajar de manera conjunta con sus contrapartes mexicanas. El título del encuentro de este año parece plantear un dilema sencillo: ¿es posible o no la traducción? De hecho, existe una larga tra tradición según la cual traducir sería imposible. El debate es antiguo, pues y ha visto oponerse los teóricos de la imposibilidad con la realidad de una práctica de la traducción ya secular. Traducibilidad e intraducibilidad son de hecho los dos polos opuestos que delimitan el campo de la traducción entre los cuales se ubica la actividad del traductor. A este dilema serán consagrados los tres días de nuestro encuentro. Es mi mayor deseo que se cumplan sus objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el panel. Eh, bueno, vamos a darle pie al protocolo. Les pido, por favor, que se pongan de pie. Y bueno, en nombre del Comité Organizador, en nombre también de la Dirección de Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y de la doctora Rosa Beltrán, directora de Literatura. Que, y siendo las 10 horas con 7 minutos del miércoles 20 de marzo de 2019, es un honor para mí dar por inaugurada la edición número 27 del Encuentro Internacional de Traductores Literarios. Bienvenidos sean todos a la UNAM y que toda esta serie de conferencias y talleres les sean muy beneficiosos y exitosos a todos ustedes. Muchas gracias. ya dejamos acá. Sí, vi, que había, pero no había gente todavía. No sé qué me digo que se queda. Se queda, se queda. No sé si una menos de uno quita. Sí, buenos días. Eh, les pedimos a todos que pasen a sus, a sus lugares para comenzar, por favor. Buenos días, vamos a, a dar lugar a la conferencia inaugural de este encuentro. Eh, quiero decir que para nosotros es un orgullo que inaugure este encuentro uno de los más destacados traductores mexicanos. Es una manera de dar así también la bienvenida a nuestros invitados eh, extranjeros. A los estudiantes que nos acompañan, a los ponentes, a los investigadores, a todo, a todo el público. Para quienes no lo conocen, yo sé que para los profesionales todos conocemos a Francisco Segovia, voy a leer una muy breve ficha, eh, eh, una, una muy breve ficha biográfica. Eh, Francisco nació en la Ciudad de México, actualmente redactor y corrector del Diccionario del Español de México, que es un proyecto en el que colabora desde. 1978. Actualmente también es secretario de redacción de la revista Otros Diálogos, ambos proyectos del Colegio de México. Él ha participado, además, en otras obras lexicográficas monolingües como la Enciclopedia Británica, el Fichero de Dudas del Español de México, el proyecto de gramáticas y diccionarios en lenguas indígenas de Chiapas, así como en algunos diccionarios bilingües inglés-español, español-inglés, el Oxford Spanish Dictionary, el Diccionario Pocket de Longman y Richmond, y entre otros ha impartido cursos de literatura y talleres de redacción y creación literaria en varias instituciones universitarias y culturales de México. Francisco colaboró regularmente en algunos programas de televisión sobre la lengua española, en Borrón y Cuenta Nueva de la Televisión Mexiquense, en textos, y en Textos y Pretextos del Canal 22, un programa que era conducido por don Ernesto de la Peña, y en El Gimnasio y Barra de Letras también de Canal 22. El trabajó como corrector de la editorial Versal de Barcelona, así como en algunas revistas y suplementos eh, literarios de México. Ha formado parte del consejo editorial de algunas revistas, La orquesta diagonales fractal y en otras ha tenido secciones fijas como En vuelta el librero y en el periódico de poesía. Él ha publicado traducciones en varias editoriales mexicanas y españolas en el Fondo de Cultura, en Versal, en Anagrama, en Círculo de, Lectro, de Lectores. Eh, quiero mencionar que en 1998 el International Board on Books for Young People, IBI Internacional, lo incluyó en su Honor List por la traducción eh, del libro, de, el libro Apestoso de Bebé Cole, que publicó el Fondo de Cultura Económica, que es un libro infantil, obviamente. Eh, es autor de un libro para la enseñanza del español en las escuelas secundarias en México, que se llama Orillas del Español, que publicó Santillán en 2003. Además, eh, Francisco es poeta y ensayista. En tal calidad obtuvo eh, diversos reconocimientos y becas. Él, en su calidad de miembro del Sistema Nacional de Creadores, ha sido jurado y tutor en el programa de becas para jóvenes creadores. Sus últimos libros, solamente voy a mencionar dos, en poesía es Decheret, Agua y Al Quinto Sol, y en ensayo, Detrás de las Palabras y Grumo, entre muchos otros que ha publicado. Dejo con ustedes a Francisco Segovia. Este funciona así. Bueno, a ver si no. Si no les suena demasiado extraño todo esto que voy a decir. A mí me pareció extraño escribirlo. A los 16 años, Mireya quería ser bailarina, yo poeta. Éramos novios, pero esa pasión no solo no apocaba a las otras, sino que las alentaba. Yo quería ser poeta para que ella me quisiera, y ella creo quería enamorar al universo con su baile. Una tarde, cuando ya habían cerrado el bosque de Chapultepec, nos colamos en él. No sé cómo lo hicimos, si saltando la reja o aprovechando alguna ranura en ella, no lo sé. Y eso me extraña, pues me parece que debería recordar al menos la parte más difícil de la aventura, o sea, cómo logramos luego salir de ahí estando el bosque ya cerrado. Porque para quedarnos dentro habría bastado con escondernos entre las matas mientras el resto del público salía. Pero ¿y después? ¿Cómo salir después con las rejas ya cerradas? Sin duda saltando o aprovechando una ranura, como he dicho. Por eso cuando cuento esta pequeña anécdota, suelo resumirla diciendo que Mireya y yo nos saltamos las famosas rejas de Chapultepec y nos quedamos a ver el anochecer en aquel paraje donde ya no quedaba más alma que la nuestra. La nuestra, no las nuestras. Habíamos pasado el día visitando escuelas de danza moderna. Para que ella eligiera alguna, y estábamos agotados. Nos tendimos pues en la hierba a mirar idílicamente el cielo, la luna y las estrellas. Pero algo tamizaba aquella visión, el tranquilo meneo de las frondas en el aire, cosa que a mí ahora siempre me recuerda aquel verso de San Juan de la Cruz que dice: Y el ventalle de cedros aire daba como si no fuera el viento quien meciera las frondas, sino el meneo de las frondas quien moviera al aire y nos abanicara. Le pregunté a Mireya, ¿podrías tú bailar eso? Mireya ensayó un gesto con la mano derecha, siguiendo el vaivén de las hojas. Luego se levantó y ensayó lo mismo con el cuerpo entero. Al terminar me miró como queriendo adivinar si su baile me había convencido. Yo estaba mudo. Ella entonces preguntó, ¿Podrías tú decir eso en un poema? Ni siquiera lo intenté. En cambio me puse a balbucear velozmente algo sobre los actos irrepetibles, originarios u originales. No sé, estaba tan emocionado que todo lo demás se me olvidaba. No sé cómo salimos del bosque, cómo llegamos a su casa, cómo volví yo a la mía, pero recuerdo que me pasé toda aquella noche como iluminado escribiendo sobre aquel acto original que a mis ojos parecía darse en una forma no solo invariable, sino en cierto modo imposible de traicionar, no porque obligara a la literalidad y solo pudiera repetirse como un clon, sino por justo lo contrario, porque ninguna traducción podría fallarle con tal de que se hiciera con sinceridad y buena fe. Esta es una de las experiencias más intensas que he tenido en mi vida si no me atrevo a llamarla experiencia interior como tal vez la hubiera llamado George bataille no es porque no lo fuera sino por un plurito parecido al que tuvo él mismo cuando decidió llamar, calificar de interior una experiencia que todo el mundo hubiera titulado tildado de mística si se entiende que con esto bataille quería evitar que su experiencia remitiera a la existencia o peor a la autoridad de un dios porque la suya era la experiencia mística, mística de un ateo insobornable, se comprenderá que yo ni siquiera me atreva a llamar a la mía como él llamó a la suya, porque la mía, con ser también abismal, no se abismaba en el negro vacío de los místicos, sino en la llana plenitud mundana. Y entonces me quedé simplemente balbuciendo, como decía San Juan. Pero tanto y por tanto tiempo, que no creo exagerar si digo que buena parte de lo que he hecho como escritor no ha sido sino tratar de aclarar ese balbuceo sobre el acto original. Un nombre que muy pronto, de la mano de Mirce Eliade y sobre todo de César Pavese, comencé a relacionar con la experiencia poética, el mito y el arquetipo, con el sentido en general y ahora aquí de algún modo con la traducción. Porque creo que en el fondo lo que yo le pedía a Mirella era que tradujera eso a danza. No se me escapa que decirlo de este modo tiene sus bemoles, pues entonces debería pre precisar qué era eso y de qué manera hablaba. O sea, si eso iba a decirse de otro modo, ¿cuál era entonces el modo original, el modo de antes, el que había que cambiar por otro? ¿Qué decía el original de la traducción que yo pedía? La verdad es que la pregunta es algo ociosa. Pues, pide, pues quien pide una traducción lo hace justamente porque ignora el significado del original. Si pide la traducción es porque sabe o cuando menos intuye que eso que tiene delante significa algo, pero solo sabrá qué cuando alguien finalmente se lo traduzca. Yo ignoraba el lenguaje de las frondas, desde luego, pero miré ya no al menos no en aquel momento, cuando la poseyó esa especie de don de lenguas que los artistas llaman inspiración. Y así bailando frente a mí en aquel anochecer, cumplía con el deber primordial de los artistas, que no consiste tanto en inspirarse ellos mismos como en inspirar a los demás. Yo desde luego estaba atónito, absorto, ido. O todo lo contrario, estaba recién llegado a ese tiempo de pura concentración que es hilo tempore, a ese lugar increíblemente denso que es hilo locus, esa especie de sede donde me parecía que habitaba el misterio de la significación. Es decir, estaba yo mismo inspirado no atendía sino a esa emoción, sin preocuparme de averiguar si venía del meneo de las frondas, del gesto de la mano, de la milagrosa comunión entre ambos, de la situación idílica en mitad del bosque, de mi disposición a dejarme arrasar por todo eso. Cuando comencé a relacionar esta experiencia con el mito, Comprendí que daba casi lo mismo decir que las cosas de veras valiosas son siempre originales y no cambian ni se gastan, y por eso nos parece que las hacemos siempre por primera vez, en cuyo caso Mireya y yo éramos Adán y Eva, que decir que siempre las hacemos por segunda vez, pues fue un Dios quien instituyó su valor y su sentido al hacerlas él por vez primera, y entonces cada pareja repite el primer amor. Una frase del diario de Pavese se me quedó grabada desde entonces. Una vez es azar, dos destino. Pavese declaraba en ella una derrota amorosa que consideraba fatal y definitiva, pero a mí la frase me permitía ver cómo sus ideas sobre el mito encarnaban en su vida personal y además me hacía pensar que aquello que yo estaba llamando acto original no era muy distinto de lo que él llamaba destino. Un destino que no debe verse desde luego como la solución de un misterio, ni mucho menos como el saldo que deja una vida al acabarse, sino como el sentido todo de esa vida presente no solo en su final, sino en todos sus momentos. Es esta, creo, la idea que tenían los griegos del destino, la misma, que los, la misma a la que los chinos de Li Qing aludían al hablar del carácter de una, del carácter de una persona. Una idea que los románticos tuvieron que sacar de la mazmorra donde el cristianismo la encerró durante casi dos mil años y que se vea a las claras en la noción de amor fati tan importante en el pensamiento de Nietzsche. Este amor fati, este amor al destino, podría usar como lema el subtítulo de uno de sus libros, Cómo llegar a ser lo que se es. Pero también estos dos versos de Sem Tob, si no es lo que quiero quiera yo lo que es. El camino que abre esta actitud desafía la falsedad y la hipocresía para que lo que es se cumpla cabalmente sin traicionarse a sí mismo. Quizá divago, pero no me ha alejado demasiado del tema. Al traer a colación el amor al destino estoy refiriéndome a la fidelidad de uno consigo mismo, pero también a la fidelidad en general. A eso que aparece también cuando el gesto de una mano dice de otro modo lo mismo que el meneo de unas hojas en el viento. ¿O no he dicho que la mano de Mireya repetía el movimiento de las frondas y que en su repetición ese movimiento era y no era el mismo de antes? Si la frase de Pavese, una vez es azar, dos destino, cifra su vida en clave de tragedia, es quizá porque solo enfoca lo que se repite como exactamente lo mismo es decir, como literalmente lo mismo, olvidándose de la otra cara de la medalla, donde eso mismo aparece de otra forma. No sé si me explico, pero quizá logre aclarar algo las cosas renunciando a los términos del ser y acudiendo a los del significar, en cuyo caso podría decir que el movimiento de un árbol y el movimiento de una mano no son lo mismo en el orden natural, pero significan lo mismo en el ámbito de la significación trataré de explicar esto un poco mejor. No faltará quien alegue que me valgo de una artimaña retórica cuando digo que algo es y no es lo mismo. Pero entonces, habrá que notar que he, pero entonces habrá que notar que he dicho que algo es y no es lo mismo de antes. Con todo, también he dicho que es y no es lo mismo al mismo tiempo. ¿Dónde queda entonces ese antes que se da al mismo tiempo? En qué algo es? O sea, ¿dónde queda ese pasado que se da en, en el presente? O incluso, ¿dónde queda el original de eso que solo comprendo cuando ha sido traducido? Uno se ve tentado a decir que el instante en que ambas cosas se reúnen queda fuera del tiempo, pero no por nada Mircea aliada eligió nombrar el momento de la coincidencia con el mismo nombre del tiempo, solo que en latín. La reunión de ayer, hoy, mañana, siempre se da in hilo tempore, en el tiempo, sí, pero en un tiempo distinto del cotidiano, porque no es el que marcan los relojes, sino el que vivimos como experiencia y sentido, como duración y temporalidad, diría Riverson. Es la dimensión en donde actúan los dioses y maduran los actos míticos, pero es también el ámbito donde ocurren todos esos cuentos que no se narran ni en presente ni en pretérito, sino en copretérito. Ese tiempo que corre paralelo al nuestro y dura sin extinguirse, sin convertirse nunca en presente ni en pasado. El tiempo que comienza a correr en los relatos tradicionales con una declaración convencional. Había una vez. No es un tiempo que hubo y ya no hay sino un tiempo que había entonces y entonces sigue habiendo, el de, el de un reino que no existió, sino que existía, durando sin término en su propio tiempo. Ya se ve que es difícil decir esto sin, sal, sin salirse de los términos temporales en que estoy tratando de expresarlo, pero puedo zafarme de ellos para decir lo mismo de otro modo, por ejemplo así. Había una vez un joven poeta que sintió de golpe no el transcurso de las horas, sino el sentido del tiempo, su hondura y su espesor. Dicho con Eliade, sintió más que el tiempo y lo tempore. Pero piénsenlo ustedes un poco. He dicho que lo sintió, no que lo entendió, y aún menos que pudo ponerlo en palabras. Y he dicho además que ese sentimiento vino dado por el gesto de una mano que repetía el vaivén de unas ramas en el bosque. También he dicho que al ver esto en acto, el poeta olvidó el antes y el después. ¿Cómo entonces hubiera podido él afirmar que el movimiento de la mano repetía el del árbol si no venía detrás de él? Para el poeta, el movimiento de la mano no era un derivado del meneo del árbol, sino otra forma del mismo. No sabría pues decir si aquello era creación, imitación, interpretación o traducción. En cualquier caso, la respuesta a este enigma es menos importante que la pregunta sobre él, pues aceptar que tiene sentido plantearla implica algo que a muchos les parecerá francamente escandaloso, a saber que el movimiento de las frondas quería decirles algo a los novios en el bosque. ¿Es que los bosques de veras hablan? No es raro que un poeta diga que oye hablar a los árboles, pero desde este lado de la barrera, desde el lado prosaico de la, barre, de la barrera, solo podemos admitir que un paisaje nos emocione, no que de veras hable. Durante mucho tiempo he combatido las reticencias del pensamiento prosaico tratando de minar lo que significa ese de veras cuando no tratamos de cosas sino de signos. Y podría hacerlo de nuevo ahora, ahora mismo, diciendo, por ejemplo, que de veras no significa lo mismo en el tiempo que in lo tempore, pues al abandonar los términos cotidianos del antes y el después, para concentrarnos en ese avatar del tiempo que es la significación, abandonamos el mundo del ser y entramos en el del significar, donde no siempre es lícito identificar lo verdadero con lo verificable, ni el sentido con el significado. Sí, podría insistir en esa clase de argumentos, pero hoy preferiría aprovechar algunas de las ideas de Alison Ray y Stephen Mithen para describir de qué manera la bailarina le traducía al poeta eso, no sé qué, que el bosque le decía a ella sin palabras. Una imagen común identifica al poeta con Adán que se aposenta en algún sitio prominente del Edén y mira desfilar ante él a todas las criaturas. A medida que pasan, las va señalando y les va poniendo un nombre, como si les colgara del cuello una etiqueta. Tlacuache, huachichila, caballo, caballa, zanate. Pero el origen del lenguaje fue probablemente algo distinto. Según Alegan Gray y muchos de los colaboradores que reunió en su libro The Transition to Language, no es posible… No es probable que el lenguaje humano haya comenzado simplemente por designar las cosas, nombrándolas de una en una. Y así, para formarse una imagen coherente del asunto, Ray reúne y entrelaza todo lo que en la ciencia saben hoy sobre los requisitos que debieron cumplirse para hacer posible el lenguaje humano. El bipedalismo, por ejemplo, porque afectó la posición de la laringe y con ello transformó el aparato fonatorio de los monos en el de los homínidos. Y de paso nos convirtió en un animal que se atraganta. Pero además puso a nuestros ancestros en el camino de perder el pelo del cuerpo y reconfiguró sus huesos, que ahora eran aptos ya no sólo para caminar, sino sobre todo para correr, lo que nos dio esos grandes músculos que los simios no tienen, las nalgas. Pues en esta visión, los homínidos recorrían las sabanas africanas cazando y recolectando lo que podían, sí pero eran sobre todo carroñeros y tenían que andar a salto de mata en busca de carroña fresca, si esto puede decirse. Cosa que cambió dramáticamente con el dominio del fuego, que les permitió cocinar la carne y conservarla por más tiempo, pero además los proveyó de los nutrientes necesarios para que su cerebro fuera aumentando de volumen, desarrollando nuevas redes neurales y con ellas nuevas capacidades. Como se ve, el libro de Rey reúne el conocimiento de paleontólogos, antropólogos, psicólogos, etólogos, neurólogos, ingenieros en informática, etcétera, etcétera, etcétera. Todas sus investigaciones son interesantes, pero hay algunas verdaderamente sorprendentes, como la de Kazuo Okanoya, que estudia el canto de los pinzones. Y concluye que éste constituye un sistema combinatorio tan rico y complejo como el de una lengua, pero que no juega un papel en el ámbito de la comunicación, sino, el del, sino en el del cortejo y la selección sexual, lo que le permite formular una tesis muy arriesgada de cepa declaradamente chomskyana, la de que la sintaxis pudo haber evolucionado independientemente de la semántica. Otra de las contribuciones sorprendentes es la de la propia Alison Gray, que compara el sistema comunicativo de los primates con el de los seres humanos. Según ella, un mono que alerta a su grupo sobre la presencia de un depredador, un águila digamos, no lo hace mentando el nombre del animal, pues los monos no ponen nombres a las cosas. No, el grito de alerta del mono no quiere nombrar al águila tiene en cambio la intención de hacer que sus compañeros dejen lo que estaban haciendo y corran a esconderse es decir quiere inducir un comportamiento determinado de donde ray elige que esos gritos son mensajes manipulativos y por eso deben interpretarse como comandos no como palabras de este modo el mono no grita águila águila sino que expresa algo más complejo que yo intentaré traducir ahora a una oración despojada de la adrenalina y la urgencia del caso. Según Gray, el grito con que el mono alerta a su grupo dice más o menos, queridos monitos, se cierne ahora sobre nosotros la amenazadora sombra de un águila, así que convendría buscar algún refugio en prevención de un ataque. Exagero desde luego, pero lo hago para señalar que la abundancia de información que contiene mi expresión puede analizarse en partes discretas que tienen funciones específicas. El águila es un sustantivo, cernerse es un verbo, etc. Mientras que en el lenguaje de los monos esto mismo se dice empleando una expresión que no puede analizarse en elementos discretos. Elementos que en el lenguaje humano pueden separarse de una oración para usarse en otra que diga algo completamente distinto no en el grito de alerta de los primates no podemos reconocer una parte que se refiera al águila otra que se refiera al grupo una más que indique correr o protegerse a juzgar por el comportamiento que el grito, in, que el grito induce en el grupo podemos inferir que su mensaje contiene toda esta información pero sin separarla en unidades discretas y en esas unidades discretas y distintas que llamamos palabras los mensajes de los monos son, pues, bloques únicos que expresan comandos únicos: uno contra el águila, otro contra la serpiente, etc. Como no son analizables, Ray los llama mensajes holísticos y propone que antecedieron con mucho a la aparición de las palabras. Uno podría suponer que estos mensajes conformaban un sistema de señales, no un verdadero lenguaje, pero Ray lleva las cosas mucho más lejos y no solo parece tratar las señales como verdaderos signos, sino que argumenta que su forma de significar está viva todavía, como puede verse en el llamado lenguaje formulaico. Para sugerir la forma en que Ray imagina el modo en que funcionan las alertas de los monos, podríamos usar una locución. Digamos, pues, que el mono que previene a su grupo sobre un peligro le ordena poner pies en polvorosa. ¿Conocen la expresión? Es que luego me he topado con que no muchos la, la conocen. ¿Sí? Ok. Aclaremos de una vez que esa locución significa correr, huir. Si los diccionarios definen las locuciones es porque hay que tomarlas como un todo, pues no basta saber qué significa cada una de las palabras que las componen para comprender su significado. La que usamos ahora, por ejemplo, es especialmente pertinente porque en español, por lo menos en español mexicano, la palabra polvorosa no aparece nunca fuera de esta extraña locución, poner pies en polvorosa. Pero poner pies y no los pies y ponerlos en dónde? No nos bastaría entender polvorosa como sinónimo de polvo para adivinar que poner pies en polvorosa no significa lo que literalmente dice, sino que quiere decir algo completamente distinto. No comprender esto llevó a un famoso error el traductor de The Skin of Our Teeth, una pieza teatral de Thornton Wilder. No se dio cuenta de que su, su autor echaba mano de una locución que significa algo así como por un pelito y la tradujo palabra por palabra como la piel de nuestros dientes. Título absurdo con el que aún se conoce la obra en español. No sé si Ray tenga razón en todo esto, pero su descripción de los mensajes holísticos como parte del camino a las palabras me recuerda la evolución de la escritura que comenzó retratando cosas por medio de dibujos y terminó retratando palabras mediante letras. El salto es abismal. Pasa de representar lo que el ojo ve sin clasificarlo a lo, a lo que el oído oye clasificándolo. De paso miniaturiza la escritura. Si al principio había un pictograma para cada cosa, entonces los pictogramas debían ser tantos como cosas hubiera en el mundo y habría que aprender a trazarlos todos de uno en uno. El sistema alfabético no funciona así. Representando los sonidos de la lengua en vez de las cosas del mundo, reduce su repertorio a apenas unos cuantos trazos que se combinan entre sí para formar cada, cualquier palabra. Por eso un chino común puede poner por escrito en promedio 3000 palabras que debe aprender a trazar de una en una. Mientras que un hablante del español le basta con conocer las menos de 30 letras de su alfabeto para escribir cualquier palabra de su lengua. Usando los términos de Ray, podría decirse que la escritura pictográfica era holística como los mensajes de los monos, y que evolucionó en dos ramas distintas, aunque una de ellas puede verse como el desarrollo ulterior de la otra. Los ideogramas chinos y los glifos mayas, por ejemplo, esquematizaron los pictogramas originales, pero muy pronto comenzaron a rodearlos de diacríticos para guiar de algún modo la manera en que el signo se realizaba en la pronunciación. La rama alfabética aprovechó sin duda el camino inaugurado por esos diacríticos y olvidándose por completo de la representación de la cosa, atendió solo a las sílabas y luego, tras un esfuerzo analítico, a las letras, a los átomos, decían Sócrates y Platón. La evolución de la escritura puede verse pues como trasunto de la evolución que llevó del protolenguaje de los homínidos a la lengua analítica del Homo sapiens. Con todo, hay que advertir que este símil deja a las lenguas actuales en el nivel de los ideogramas, que combinan dos sistemas distintos, el visual y el auditivo, del mismo modo en que las lenguas modernas combinan, según Ray, los mensajes holísticos y las palabras. Si no fuera así, pero que conste que aquí especulo, Ray no, no dice nada al respecto. Si no fuera así y las lenguas pudieran deshacerse de ese re resto holístico, gestual y emotivo, quizá terminarían por ser plenamente analíticas y estrictamente lógicas, con lo que quizá alcanzarían ese extraño colmen de abstracción que hoy, que hoy rozan las matemáticas. Lo digo porque a estas alturas las matemáticas ya no pueden separarse de su escritura, que ha llegado a tal extremo de, de complejidad y refinamiento que no puede leerse en voz alta sin riesgo de dejarnos balbuciendo. Y aquí cabe una pregunta radical. ¿Qué cosa transcribe una escritura en la que ya no es posible distinguir la transcripción, lo transcrito de su transcripción? Si puede decirse que la escritura matemática ya no remite algo externo a ella misma, ¿no podríamos suponer que se trata de un lenguaje con todas las barbas? Aceptar esto implicaría no ya que las matemáticas sean un lenguaje que se vale de una escritura, sino que la escritura misma es un lenguaje, pues no es transcripción de otra cosa. Es lo que dirían sin duda quienes afirman que el pensamiento no se da más allá de las palabras, es decir, que las palabras no traducen ni transcriben el pensamiento, sino que son el pensamiento. Pues para esta visión el pensamiento, el, el pensamiento matemático tampoco podría darse más allá de su notación y no sería otra cosa que esa notación. ¿Significaría esto que asistimos al nacimiento de un lenguaje distinto de los demás por más que se basara también en, lo, en la lengua humana? ¿Tendríamos que reconocerlo como un paso más en el camino que antes nos llevó de los mensajes holísticos de los primates a las lenguas analíticas de los Homo sapiens? No sé. Un lenguaje meramente lógico, desprovisto de metáforas, juegos y chistes, no nos ha parecido nunca realmente humano. Al contrario, nos parece inhumano y no hemos dejado de especular cómo sería el mundo si estuviera regido por él, como sucede en 1984 de George Orwell o en Alphaville de Jean-Luc Godard, donde gobierna una computadora. Un mundo así nos, con, nos condenaría al horror totalitario, dicen a coro libros y los libros y películas de ciencia ficción. Pero los científicos no se imaginan un panorama tan negro, sino por otra cosa, porque ellos no ven en la ciencia ficción mucha ciencia y sí en cambio mucha ficción. No digo que nieguen la posibilidad de un lenguaje completamente analítico y puramente lógico. Y cómo si es con el que ellos sueñan. Lo que digo es que ni siquiera ellos se imaginan que un lenguaje así pudiera ser una lengua verdadera, de uso común y corriente. Los lingüistas, por ejemplo, reconocen que uno de los rasgos fundamentales eh, bueno, del lenguaje humano es expresar de bulto las emociones. O sea, no hablar de las emociones, sino hablar emocionadamente. Y a este rasgo lo llaman función emotiva. Los neurólogos, por su parte, reconocen que una lógica sin emociones ni intuiciones fracasaría rotundamente en sus relaciones con la realidad. Todo esto está muy bien, pero uno sospecha que si los científicos se sienten obligados a aclararlo, es quizá porque les parece que los mensajes holísticos de los primates son básicamente emotivos y que esa emotividad sufre, sufre siempre cierta merma a manos del lenguaje analítico, no solo cuando las palabras ceden ante los algoritmos, sino también cuando los mensajes de los homínidos son desplazados por los mensajes analíticos de los sapiens es decir, por las palabras. Desde el punto de vista evolutivo, el éxito del lenguaje analítico hecho de palabras se debe a que con él llegan la nominación, la referencia y la sintaxis, y con ellas la posibilidad de expresar casi cualquier cosa, pero sobre todo cosas que no están presentes en el momento del habla, con lo que el lenguaje abre no sólo un campo plenamente imaginario, sino que inaugura el antes y el después, es decir, concibe el tiempo. No falta desde luego quien alegue que esta capacidad de abstracción no se dio sino a expensas de la vieja y querida emotividad. Rousseau y Vico, por ejemplo, expresaban esto diciendo que el lenguaje primigenio era más poético que el actual. Más poético sí, pero también más musical, añade Stephen Mithen en The Singing Neanderthals. La idea no es nueva. Quien la enunció primero fue el mismísimo Charles Darwin, que veía en el canto un rasgo exitoso de la selección sexual, esa que elige la belleza por encima de la supervivencia, como se ve en la hermosa cola del pavo real, tan estorbosa a la hora de huir de los depredadores. Según Darwin, el canto, seleccionado por primero por motivos sexuales, fue luego aprovechado por la evolución del lenguaje. Dicho de otro modo, el lenguaje se montó en un ritmo y una melodía sin sentido para entrar a galope en el mundo del sentido. ¿Acaso del mismo modo en que la danza de Mirella entraba a ritmo en el vaivén de las hojas para expresar en nuestro lenguaje lo que ellas decían en el suyo? Sea como fuere, Mithen dice que en el protolenguaje de los homínidos no se habían separado aún los rasgos que definen al lenguaje de los rasgos que definen a la música. Esto supone que para él la música y el lenguaje tuvieron un ancestro común, tuvieron como ancestro común un protolenguaje de naturaleza holística, emocional y, y manipulativa como el que propone Ray. Pero hay algo más. Plantea la posibilidad de traducir ya no sólo los gritos de alerta de los monos, como hemos hecho nosotros, quizá demasiado aventadamente, sino también sus frases musicales, o debo decir proto-musicales. Si el lenguaje analítico no logró desplazar del todo al lenguaje holístico, menos aún desplazó a la música. Así, aunque no sepamos poner en palabras de Homo sapiens lo que expresa la música, nos emocionamos ante ella hasta las lágrimas, como al parecer hicieron también los neandertales. Preguntarles a ellos qué significaban las extrañas vocalizaciones que dirigían a sus hijos sería acaso tanto como preguntarle hoy a un jarocho qué significa el ritmo de su son. No es una pregunta tan baladí como parece. Pues en los términos de Mithun y Rai, tendría sentido decir que el son jarocho es un comando holístico que significa, o al menos se traduce en el zapateado que lo acompaña. Y ahora, para ustedes, Gisela y Gilberto interpretarán el, cu, el pájaro Q sobre la tarima. De hecho, Casullo o Canoya postula que el lenguaje nació de la unión de un conjunto de gestos con significado, la danza y un sistema de sonidos con, con sintaxis pero sin significado, el canto. No estamos pues muy lejos de la bailarina que interpreta el meneo de las hojas en el viento, trayéndolo al mundo de la significación para decirnos lo que en él expresa ese meneo. En cualquier caso, Mitten apoya sus tesis apelando a todos los recursos que le ofrecen las, mismas, las distintas disciplinas que hemos mencionado ya a propósito del libro de Rey. Pero hay una que destaca en este punto, la psicología. Aunque se cura en salud, advirtiéndonos que no pretende asimilar la forma en que un niño adquiere el lenguaje y la forma en que éste apareció entre un grupo particular de homínidos, Mithen nos propone mirar cómo aprenden a hablar los niños e imaginar que algo similar ocurría entre los homínidos, especialmente entre los de la rama que culminó en el Homo sapiens. Lo primero que un bebé capta en el lenguaje, dice, es su carga emotiva. Aún antes de distinguir palabras y significados de palabras, los bebés atienden al mensaje holístico que expresa una u otra emoción mediante esos rasgos que el pensamiento prosaico suele considerar como mero asunto de poetas, como rasgos prosódicos, secundarios, de ornato. Me refiero al tono de la voz, a su volumen, su eufonía, a la melodía. No es que los psicólogos hayan pasado por alto la importancia de la función emotiva de la lengua. Es que Mithen hace ahora algo más, extiende esa función a la música. No dice simplemente que la música de los, expre de los homínidos expresaba emociones. Lo que dice, si entiendo bien, es que cumplía con la función emotiva de la lengua. Esto es, que no era un lenguaje emotivo como el actual, sino que era una verdadera lengua o cuando menos una protolengua. Es una idea radical. Propone que una melodía y un ritmo podían inducir en quienes, los en quienes los escuchaban no ya una emoción, sino un comportamiento determinado, del mismo modo en que lo hacen hoy los gritos de alerta de los monos. No se trata pues de que aquella música provocara un cierto estado de ánimo o impulsara al baile como hace el actual, sino de que así expresa la orden de hacerlo como, como pues un mensaje holístico, es un comando. Si esta idea radical puede acaso vencer nuestra resistencia, es quizá porque podríamos frasearla de un modo menos vehemente. Diciendo, por ejemplo, que la melodía que una madre neandertal le cantaba a su bebé significaba algo que podríamos traducir a la lengua de los sapiens como, Duérmete mi niño, duérmete ya. Así Mitten nos pinta a los neandertales como un grupo de homínidos que no mandaba a la cama a sus hijos usando palabras, sino cantos. Esto ya no nos resulta tan extraño. Después de todo, seguimos haciéndolo nosotros aunque aprovechemos nuestras nanas para colar una que otra palabra discreta apoyándola en el ritmo de la canción para que a la larga el niño logre distinguirla este apoyo en el ritmo me recuerda a aquellos casos de afasia en que la persona afectada no puede decir palabras pero puede en cambio cantarlas como, como se ve en el libro de oliver sachs musicophilia la efectividad de la musicoterapia dice él se comprende porque las redes neurales donde se registra el ritmo anteceden evolutivamente a aquellas donde se registran las palabras. De hecho, los recursos neurales que hacen posible la alternancia del hablante y el escucha, la, la, los que establecen el ritmo de la conversación, están presentes ya en los, reudo, en los roedores, como se ve en los ratones de Alston, que toman turnos para cantar. cantar como si, unos respondieran, como si uno respondiera a la canción del otro en una suerte de topada silvestre. Esto apoya la idea de Darwin de que el canto es una de las condiciones de posibilidad del lenguaje. El lenguaje nació cantando. El verso fue antes que la prosa. Todo es ritmo. No sé si las teorías de Ray Myth vayan a resistir el peso del tiempo, el paso del tiempo y el peso de la crítica o si van a ser finalmente archivadas junto al nominalismo bíblico de Adán. Pero a mí me ha servido aquí para glosar de algún modo la escena inicial de estas páginas, la del poeta y la bailarina, diciendo que a fin de cuentas esta estaba gobernada por el ritmo, donde todo se apoya finalmente. El ritmo de las hojas en el viento, el del gesto de la mano y la danza, el de las respiraciones, el de nuestro corazón como si el bosque encantado en donde esto ocurría fuese cifra de aquel mundo interpretado del que hablaba Rilke, y en él pudiera oírse la música secreta con que las cosas se revelan finalmente. Porque acaso sea verdad que está en, el, que está en la naturaleza de las cosas expresar su ser, como decía Walter Benjamin. Lo que nos deja a nosotros, los sapiens, la tarea de dar respuesta a esa expresión. Pues nada destruye con más saña el universo del sentido que la falta de respuesta. Bailar es responder, escribir un poema es responder, traducir un cuento es responder. Lo que hago ahora mismo yo también es responder, tratar de cobijar en el mundo del sentido todo lo que éste pueda recibir. Y sin embargo, después de tantas palabras, no sé si aún puedo decir que el ritmo de la mano traducía el ritmo de las hojas, como si fuesen dos cosas aparte, o si más bien se contagiaba del árbol a la mano, como se contagian la enfermedad y la risa. Sé que hay un ritmo en cada cosa, como decía Rubén Darío, pero no sé si aquella noche en el bosque de Chapultepec ese ritmo era distinto en cada una, y todas dialogaban traduciéndose entre sí, o si todas iban entrando a ritmo en la danza de Mireya. Y el bosque entero se expresaba así en un simple gesto. Sé que ahora que, estoy, que, ahora que no estoy ahí y ni lo témpore, trato de traducir, y ahora sí, sin duda traducir, y traducir a vana prosa, prosaica, aquello que no sé bien a bien qué cosas decía, qué cosas dice eso. Gracias. Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias por esa magnífica manera de introducirnos a estos tres días de reflexión sobre la intraducibilidad, la traducibilidad, eh, como tú dices, más a, a un nivel más literal que eh, lo que tú nos has ahorita compartido. Muchísimas gracias. Eh, lo, los invitamos... A, a quedarse en sus lugares y a que pasen, eh, eh, la siguiente mesa es de 11 a 12, entonces a que pasen aquí arriba los participantes de la siguiente mesa. Muchas gracias. Quieren, eh, no, 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 te, no te vayas. No, es que sabes que yo... Sabes a subir que, a perdóname, perdóname, eh, pero me están haciendo señas y tienen razón. Yo por seguir el, el, el horario, eh, volvamos, volvamos a sentarnos, ¿no? ¿Cómo ves si nos sentamos? Okay. Y damos lugar a un par de, de, de preguntas o, o ¿quién, quién quiere quién Daniel no, no, nos dejó speechless, ¿verdad? Que nos dejó speechless no, no, nos dejó con... con muchas inquietudes. A ver, por favor. Pero cantar no puedo. <laughs> ¿Qui ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? o comentario. Por favor. Espérate un momentito, por favor. No, nada más que en el Tratado del Origen de las Lenguas, Rousseau precisamente anda con esa hipótesis de la música o del canto más bien como origen de la palabra y de las lenguas, ¿no? Entonces, antes de Darwin todavía, y bueno, pues muchísimas gracias por lo rítmico, porque sí sabemos que no solo es lo emotivo, sino la codificación del ritmo, lo que es difícil de traducir, sino intraducible. Bueno, gracias, Pancho. ¿Alguien más tiene una pregunta, un comentario? Yo ¿cómo se llama la, la, es que no... Alison Ray. W-R-A-Y. -E ah, Alison ¿Qué? Ray. es Es una investigadora de la inglesa de la Universidad de. Reading o algo así, si no me equivoco, pero hizo una antología con trabajo sobre. Ese libro se llama The Transition to Language. O sea. O sea. Eh, sí, o sea, ¿qué, ¿qué saben los evolucionistas desde todos los campos que, 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 ocur, que, que debió ocurrir? ¿Qué piensan que debió ocurrir? ¿No? Um, pues gracias por la conferencia, muy bonita, emocionante. Um, y yo me preguntaba como persona que lee poesía y que también intenta escribir y que en algún momento va a querer traducir, intentar, um, la poeticidad de la poesía um, se encuentra en el ritmo o está en muchas partes, en el todo, en la creación, en la recreación en la mente de las personas al leerlas, de nosotros traductores, futuros traductores, al encontrarla en otra... Configuración o de dónde viene, si solo es música o si también está en la propia metáfora de la palabra que está ahí en el lenguaje. De dónde sale. <laughs> uh, creo que hay muchas opiniones al respecto y yo tengo la mía. La, la mía sí, sí pide que la poesía no solo sea. Eh, no solo eche mano de los recursos metafóricos de la lengua, que, porque la lengua los echa por mil lados, sino que también tenga un, un, un pie en la, forma, en, en la forma rítmica. Por eso me importaba tanto lo del ritmo, por eso digo, me lanzo a decir una frase como todo es ritmo, ¿no? O sea, no es, no es gratuito, pero creo que el ritmo está en la base prácticamente de todo, no, no podríamos pensar ni siquiera en, en, el en el origen de la vida, sin, sin pensar que alguna clase de ritmo hay ahí. Y últimamente he, he comenzado a mirar incluso las personas como dueñas cada una de un ritmo. Y es, eso, eso, eso es otro tema, pero es un tema que está empezando a aparecer en mis poemas: como decir, es, cada persona tiene un ritmo, y eso es característico, es como una huella digital. Y me parece que la poesía debe tener eso también, que, que debe reflejar eso. Hola, eh, muchas gracias por las hermosas palabras. En verdad me quedé como, no sé, con la boca abierta, con el hocico abierto. Eh, estaba pensando en algo que escuché en un podcast hace poco sobre, y, y lo recordé porque mencionaste lo de los bebés, eh, me parece que cuando son todavía pues muy, muy, muy pequeños, su aparato auditivo funciona diferente al nuestro que ya está desarrollado, entonces ellos tienen esta capacidad que tienen los murciélagos de la ecolocalización y perciben los sonidos distinto. Entonces, Escuchan lo que, no solamente las voces y los sonidos que están a su alrededor, sino que escuchan el rebote de esas voces y de esos sonidos en las paredes y en los objetos que los rodean. Y conforme la madre o quienes, o quienes lo rodean eh, le, le hablan y le hablan más y, y, como que empiezan a interactuar más con él, eh, comienza a distinguir ese sonido eh, particular de todo lo demás que le estorba. Entonces ya es como cuando empieza a descifrar los códigos y, y empieza a, a, a percibir el lenguaje como lenguaje y como significado. ¿no? Entonces, con esto del de, de árbol y de la mano y de la danza, eh, esto me hizo pensar en que hay como un paralelismo en ello. Como que creo que el enunciador... Y, y quien lo escucha, el que percibe y el que manda el mensaje, tienen como una evolución convergente, ¿no? Bueno, eh, yo, me, yo me permito decir aquí unas cuantas cosas, digamos que en, en, en calidad de poeta, no en calidad de científico. Eh, si, me si nos pusiéramos un poco más estrictos, desde luego, no, no me sería fácil defender que de veras, que de veras eh, hay una traducción en, en, entre el movimiento de la hoja y el movimiento de la mano. Bueno, habría una traducción, digamos, cuando usamos la palabra traducción o, o interpretación, confundimos las dos cosas y a veces con traducción queremos decir cosas distintas. Por ejemplo, eh, una traducción de código a código es una traducción o solo una traducción de sentido a sentido es una traducción, no sé si me explico. O sea, porque una traducción de código a código puede ser un proceso meramente mecánico, es lo que pasa entre la luz y el negativo de una fotografía. Hay una traducción, eh, pero no traduce un sentido y eso para mí pertenecería más al mundo de las señales. Lo que yo trataba de hacer, ahora sí desde el punto de vista del poeta, es cómo, que me parece que es el, que es el podemos imaginar el proceso de la humanización de los simios de esa manera, una manera de traer al mundo del de sentido algo que en principio no tiene sentido o no parece tenerlo. De modo que cuando la, cuando la, cuando la bailarina baila el movimiento de las hojas, hace que el movimiento de las hojas, Entren al mundo del sentido y entonces los árboles hablan. ¿Me explico? Pero eso, claro, tiene que estar visto desde el punto de vista del poeta más que desde el punto de vista del. del... Para, para lo otro, aquí chocaría, por ejemplo, brutalmente eh, la lingüística chomskiana que usan casi todos los investigadores de este libro con las ideas de Piaget, por ejemplo, pero Piaget estaría más de ese lado de cómo, cómo reorganiza el mundo. El niño, a medida que va creciendo y va deshaciéndose de un montón de sus posibilidades. De hecho, o sea, los, los bebés tienen un, un rango de, de auditivo, digamos, que les permite aprender cualquier lengua que se le pongas delante. ¿no? Unos aprenden chino, otros aprenden ruso, otros aprenden español. no Y a medida que van creciendo, se van seleccionando. Eso es, el oído se va va perdiendo porque se van seleccionando los oídos los sonidos que son pertinentes para la comunicación de ese niño y va perdiendo los demás de modo que ya como a los 11 años empieza a costar trabajo aprender otra lengua ¿no? Muchas gracias a ver. Ah. Quiero, quiero nada más cerrar con una pregunta rapidísima en tu larga trayectoria como traductor, ¿te has enfrentado a, a, un, a, a algo que digas, prefiero no traducirlo porque no encuentro? No, no quiero usar la palabra intraducible, pero es una pregunta rápida, sin, sin mucha reflexión. ¿Te has enfrentado con algo que digas, prefiero no traducirlo porque no encuentro una palabra? Eh, en, en el. En el, en el último número de otros diálogos, hay, hay un experimento de traducción que hicimos entre varios, entre, entre ellos Juan Carlos Calvillo, que anda por aquí. ¿Ya se fue? Sí. Por ahí anda. Este. Doce 12, 12 traductores tradujimos un mismo poema, eh, un mismo poema de Yates, y hay que ver todo lo que pasa ahí. Está publicado en, en dos números de otros diálogos, pero se puede consultar todos en la. En línea, ponen otros diálogos ya aparece y yo ahí me ahorré un pedazo de un poema y ahí explico por qué y, y Juan Carlos Calvillo hizo otras cuantas locuras que también él explica por qué este todos todos los ahí está todos los traductores bueno los que quisieron porque se ofrecía la posibilidad de justificar o de o hacer una nota un comentario cada traductor a su traducción no todos aprovecharon la oportunidad. Pero los más locos como Juan Carlos y yo sí. Gracias. <laughs> Muchas gracias.